Bendiciones, hermano. Gracias a Dios por la oportunidad de tenerte con nosotros. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias igual. Gracias, gracias por el apoyo, gracias por la confianza y gracias por estar con nosotros. Siempre, siempre, siempre a la orden, hermano mío. Saludos. Saludos, ¿cómo le va? Estamos bien. ¿Y la familia? ¿Todo bien? Ah, bien, gracias a Dios. Me alegro, me alegro. La gente quiere saber de Pedro López, su trayectoria, dónde y cuándo nace Pedro López. Yo nací en Moca, 28 de abril del 84. Nací en el hospital de Oribio en Cosme, creo. Soy criado, vine de un barrio que se llama La Española. Después me he criado aquí en el José Horacio, en Moca. Y un tiempo viví en la José Contreras, donde vivía la madre de mi padre. Eres el orgullo de Moca, sabía que, porque tú lo dices como en voz baja y ese tipo de cosas, no hay que sentirse orgulloso porque lograr lo que tú lograste, no todo el mundo, mucha gente se queda en el camino. Sí, no, yo soy muy querido por mucha gente, tú sabes, querido por muchos, quizá odiado por muchos, sabes que la vida es así, pero me quiere mucho, la gente me respeta mucho y yo también lo respeto a todos. Según veo tu forma, tu humildad dice mucho de ti. Hay muchas cosas escritas de ti en las redes sociales. Gracias, gracias, eso, gracias a Dios. Gracias a Dios. Primero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué se siente haber jugado para Ossi Guillén? Wow, lo máximo es algo que tú nunca pensaste, que podía estar al lado de alguien que tú viste y tú querías ser como ellos cuando tú lo veías haciendo jugadas, José Guillén o Mariquel. Y cuando yo estaba al lado de él siempre, yo decía, de verdad, tú aquí. Pero son cosas que tú te vas a encontrar en tu carrera, en el camino, personas que tú viste jugar. Y te lo voy a encontrar como coach o manager o de diferentes formas. Pero fue algo muy valioso para mí. Por eso te dije que debías de sentirte orgulloso, porque lograr lo que tú lograste, se quedan muchos miles de muchachos en el camino. Sí. Es duro y lograr el objetivo de uno llegar a Grandes Ligas. Hay que tirar para adelante, hay que trabajar duro. Se está frizando un poquito el internet. Veo como que eso es un problema mundial. No sé si tú lo estás notando, pero se nos está frizando un poco. No, yo no lo noto, pero me avisa. ¿Y ahí? Ahí ¿Y ahí? ¿Tú mejor? supuestamente se está frizando, se está frizando. Wow, Yo no te estoy sé, ¿está viendo, pero bien? se está. ¿Lo ve bien? Lo veo bien aquí, Bueno, no sé. seguimos entonces. Ok, saludo Michael Martínez, La Pelusa, cariñosamente La Pelusa, hermano. Saludo La Edward pelu Ramírez, de los saludo míos. hermanos. Pelusa es mío, Están pelusa. enviando saludos esos muchachos ya por ahí. Es mi hermano, la pelu. Pedro López tiene un anillo de la Serie Mundial. Es así. ¿Me escucha? Sí, es así, gracias a Dios. Yo lo Posee estoy un anillo escuchando de la bien. Serie Mundial con... Ok, con los Chicago White Sox. ¿Qué se siente haber ganado un anillo de la Serie Mundial? Lo mejor. Lo mejor, eso es algo maravilloso, tener algo así, algo muy bonito. Yo me siento más que privilegiado de eso, gracias a Dios, de verdad que sí. ¿Cómo te sentiste tú al haber jugado junto a grandes estrellas con ese equipo de los White Sox como Frank Thomas? Bien, bien, es lo mismo que yo te acabo de decir, tú sabes, cuando tú tienes tiempo viendo a esa persona en Grandes Ligas dando 30, 40 jonrones por con él, con Yermán Dáez en ese tiempo, ahí estaba Timoniel Pérez, Pablo Osuna, que son peloteros que uno lo vio jugar desde pequeño, y cuando uno está al lado de personas así, uno muchas veces dice, de verdad, yo estoy aquí, en serio, pero es algo bien bonito y lindo de vivir. ¿Dónde y cuándo te firman? Yo firmé en el 2000 con White Sox en Moca. A la edad de 16 años. Sí.
¿Cómo te sentiste un niño de 16 años ya alcanzando una meta que todos anhelan? Bien, bien, contento. Eso es algo que cuando uno lo logra, eso es mejor que sacarse la lotería, como dice. Porque es un anhelo, tú sabes, algo que todo el mundo anhela. Cada niño que está en una liga deportiva, si llega o logra firmar, eso es lo que anhela todo el mundo que juega deporte. Sea basquetbol, fútbol, lo que sea. Y para mí eso fue lo último en ese momento. Fue algo maravilloso. ¿Jugó Pedro López Liga de Verano en la República Dominicana? No. No, gracias a Dios, no. Eso dice mucho, ese jovencito que sale de Moca, eso quiere decir que había un talento súper especial. Sí, sí, de verdad había algo, hay muchas cosas buenas. ¿Dónde te envía el equipo? Yo fui a Sprint Train ese año, 2001, con el objetivo de ir y regresar. Pero me fue bien. Me fue muy bien en el Sprint Training y tomaron la decisión de dejarme en extender dos meses más. Y fue un error porque le batí 3-3 con la rookie y de ahí para allá seguimos metiendo manos. Sí, bateaste 312, sí. Por ahí más o menos. ¿Te enviaron a Arizona? Sí, Arizona. Cuéntanos ese proceso, por favor. Llega de República Dominicana, jovencito, Estados Unidos. Sí, es un proceso, vamos a poner difícil al principio, como todo dominicano que llega a Estados Unidos sin saber inglés, sin saber lo que se hace con $10 ni $5. Ahora es fácil, ya la gente, a todo el mundo le envían, ya la gente sabe cuánto cuesta un dólar, qué se compra, qué no se compra porque uno pregunta, pero hablando de 20 años atrás, las cosas no eran igual, el dólar estaba 16 en ese tiempo, 15, 13, qué sé yo, pero era difícil al principio, muy difícil. Después empezaron a llegar muchos latinos, Guayso tenía muchos latinos en ese entonces. Y en el área de lo que era la comida, del idioma, se hablaba más español que inglés, porque Arizona al principio era una ciudad que estaba creciendo en ese tiempo, y se hablaba muchísimo español. Pero después se me puso un poquito más difícil en los niveles que iba subiendo, clase A, ya cuando empecé la fuerte y toda esa cosa, el inglés se me fue poniendo un poquito corto, y hubo que... Sí. ¿Quién te hacía más falta cuando llegaste a Estados Unidos de tus familiares? Mi mamá. Sí, mi mamá, mi papá también, pero el amor de madre es único. Tú sabes, un amor muy especial. O sea, mi papá también lo ha hecho, pero las madres siempre están ahí. Siempre están ahí las madres. ¿Te hacía falta el sazón de la doña? Sí, sí. Ay, es primera vez, yo nunca, fue mi primer trayado, mi primer equipo, nunca hice trayado en ningún lado, nunca salía, y firmarme, mandarme para Estados Unidos, o sea, fue muy difícil para mí, y yo tenía que durar más meses que todo el mundo, me mandaban a la institucional, yo ni duraba una semana, me iba, al principio, pero después uno se acostumbra y yo me acostumbré. ¿Qué es Cao? ¿Te firma y cuánto fue el bono? Mi papá, Denio González, me firmó a mí. Este, el bono fue de $10,000. Denio González. Yo imagino que si hubiese sido en este tiempo, con lo que tú sí. Me acabas de decir, que no jugaste ni siquiera verano. Ya habido que buscarme un camión. Sí, sí, sí. Sí, porque ahora no es más fácil. ¿Tú me entiendes? Ahora están exigiendo muchas cosas. En aquel tiempo firmaban muchos peloteros por habilidades. Tú sabes, para en ese tiempo, cuando tú coges un buen bono, tienes que correr, tienes que ser un buen bateador. Son muchos procesos que hay que pasar ahora mismo. Pasar la computadora, pasar el sistema, un montón de cosas. Pero tú tenías muchas habilidades en cuanto al béisbol, sí, se refiere. Sí, demasiadas. De las que sí. ¿Podría contarnos el proceso, cómo fue llegar, empezar a jugar en la rookie, luego clase A, luego fuiste escalando, si te recuerdas, por favor? Eso fue un proceso, como te dije al principio, era un poquito difícil, después se me hizo un poquito fácil, la llegada de muchos latinos. En Arizona, tú sabes que Arizona es un lugar caliente, antes no hacía fácil, nosotros teníamos
dormitorio. Antes no daban dormitorio donde está. Tú sabes, ahora mayormente los muchachos tienen que pagar su dormitorio. Y a algunos le quedan lejos, a algunos le quedan medio separados. Pero siempre, en los tiempos míos, cuando yo jugué rookie, nos quedábamos todos en un mismo complejo, como un apartamento. Después de ahí, de las rookies que yo jugué en Arizona, jugué en Bristol, eso está en Virginia, por ahí por... Wow. Bueno, en Bristol, eso está por... Ahí están los Mets también, ahí está Kingsport. Eso está por Virginia, por ahí West Virginia, creo que es. Después de ahí pasé a Canápolis, eso está en North Carolina, la clase A media. Entonces ese mismo año de la clase A media me subieron para la fuerte, en el 2003. So, el 2004 yo empecé en la clase A fuerte y terminé en doble A. Entonces de doble A, el siguiente año yo pensé que iba a doble A. ¿Qué pasa? Ese año me metieron en el rote 40 en el 2004. O sea, en cuatro años ya yo estaba en el rote de 40. So, me mandaron para Arizona, para la Fall League en el 2004. Jugué súper bien. Y de la Fall League vine para acá, para Santo Domingo. Siguiente año fui a entrenamiento Grande Liga, me fue muy bien. De ahí el 2005 me mandan para Triple A directo. O sea, yo la Doble A lo que jugué fue dos semanas en el 2004. Que en realidad eso fue una bendición de Dios. Subir de Triple A para Grande Liga sin tener que jugar Doble A. Ellos te iban escalando porque en toda la liga donde tú estabas, bateaba bastante, robaba muchas bases, una defensa súper brillante, y ellos vieron mucho futuro en ti. Sí, yo tenía muchas cosas buenas. Yo lo he dicho en una cuarta entrevista, yo no tenía esos gran tours como fuerza, como velocidad, pero yo sí sabía jugar el juego. Yo tenía muchas habilidades mentales para coger un buen tiempo con los pitches, para hacer las cosas fácil, mover los corredores, hacer lo que se necesita para un equipo ganador. Tú sabes que Ozzy Guillén dijo que cuando él te vio a ti, él se impresionó, que nunca había visto un pelotero de tu calibre. No sé si tú sabías eso. Me habían dicho que él, incluso alguien habló algo en estos días en una página, y él habló de mí también. Él dijo que nunca había visto a alguien que defendiera de la forma que yo lo hacía tan fácil. Me han dicho. Cuando hubo la entrega de los anillos de la Serie Mundial, había gente que estaba mencionando solamente los caballetes, como dicen en el béisbol, y nadie te mencionaba a ti. Entonces Guillén mencionó tu nombre y le preguntaron por ti. Él dijo que tú te merecías tu anillo de la Serie Mundial porque hay gente que trabaja con el equipo, ganan un anillo y nunca han pisado el terreno. Exacto. Y él dijo que tú le contribuiste a lo que realmente él necesitaba de un pelotero. En el momento, exacto. Sí, mi hermano. ¿Cómo te hicieron sentir esas palabras? Bien, bien. Bastante agradecido, ¿verdad? Como te dije, yo lo admiro, lo respeto. Él sabe que sí, a sus hijos también. Yo jugaba mucho con ellos, porque yo era un muchacho también en ese tiempo. Él tenía 20, 21 años. Y sus hijos y yo siempre nos llevamos bien y esa cosa. Yo admiro mucho a Guillén, de verdad que sí. Otras personas lo critican por su forma de ser, pero yo digo, cada cual es como es. Eso es parte de la vida. Te quiere, no te quiere. No, no importa. Guillén demostró ser un ganador. Sí, y tremenda persona también. Para mí es un tremendo hermano, un amigo, un padre, como él quiera tomarlo, pero es especial para mí. Me cuenta que de doble A te ascienden a triple A. Ya para la temporada del 2005, el bateo como que bajó un poco, pero la defensa seguía impresionando. ¿Te recuerdas de ese momento? Sí, en el 2005 eso fue lo que pasó. Yo el 2004 jugué clase A y doble A. Yo jugué doble A solamente como dos semanas. Entonces, en 2005, yo voy al entrenamiento de Grandes Ligas y me mandan para Triple A. O sea, yo pensé que iba para doble A. O sea, la Liga de los Prospectos, jugar tranquilo, pero me mandaban para Triple A. Por lo mismo que estaba hablando, yo hacía las cosas muy fácil.
Entonces ellos entendían que yo podía calar mucho más rápido. Y le agradezco también a Dios que ellos me dieron esta oportunidad y pude jugar en la liga ese mismo año. Pero es lo mismo, yo tuve un momento difícil ese año, 2005, en AAA. Había muchas personas de mucho tiempo en Grande Liga, con mucha experiencia más que yo, y a la vez aprendí mucho, aunque fue un año fuerte. Pero ese fue el año que Dios me dio la oportunidad de yo poder jugar en Grande Liga. ¿Le atribuye tal vez tú a que tú eras demasiado joven y quizá tuviste presión en algún momento? No, no creo. No creo porque hay peloteros que quizás han tenido menos edad que yo y van al nivel y hacen el trabajo. Yo creo que son parte del juego, cosas que van a pasar. Hay un montón de prospectos que suben los niveles rápido y hacen las cosas que tienen que hacer. Yo yo soy del pelotero que no me gusta culpar. Pero eso se da ahora en estos tiempos, pero en aquel entonces era difícil ver a un muchacho de tu edad escalar tan rápido. Exacto, era difícil. Yo creo que yo era el pelotero más joven en la sola liga internacional en AAA. En ese tiempo estaba Robin Cano, estaba Dustin Pedroia, estaba Ryan Howard, un montón de peloteros buenísimos que ahora son superestrellas, que Dios lo bendiga en Grandes Ligas. Pero en realidad yo no creo que la edad me perjudicó, porque yo sabía que yo podía jugar. Fue un principio, fue un comienzo fuerte para mí. Y después que yo subí a Grande Liga ese año, me bajaron para doble A. Te envía saludos mi compadre Roberto Hernández. Oh, me lo saluda, de lo bueno. De lo bueno. Está bueno. Por ahí, no sé si lo está mirando, escribió ahí. Sí, mi hermano. Roberto, bendiciones. Sí, a ti te quieren mucho. Gracias, gracias, mi hermano. ¿Cómo se sintió López el primero de mayo del año 2005? Mejor día de mi historia. Cuéntanos, por favor, no te quedes callado, queremos escucharlo. Mira, como te dije, el proceso era bien fuerte en ese tiempo para mí. Ese día yo batía como de 3-0, recuerdo, creo, 3-0, 4-0, y me fui al apartamento, y el apartamento recibí la llamada que todo el mundo espera. Cuando uno está en los niveles AAA y AA, que uno está en los rosters 40 y esas cosas, tú siempre estás esperando una buena llamada, pero yo realmente en mi mente no estaba esperando llamada por lo que yo estaba pasando, y me suena el teléfono. Sí, dímelo. Ah, mira, mañana te vas para Chicago. Digo yo, ¿en serio? O sea, yo creo que era una broma, porque siempre vivían relajando conmigo. Sí. No, no, en serio, te vas para Chicago. Mándame el vuelo. Y me mandan la copia del vuelo. Y yo dije, ah, pero esto es en serio. Y llamé a todo el mundo. Llamé a todo el que tú no te puedes imaginar. Y cuando llegué a ese play, oye, lo primero que yo veo en el año, si ahora estoy noveno bate, yo, ay, Dios mío, qué compromiso. Y ese día habían como 50.000 fanáticos en Chicago. Pero fue una bella experiencia, bien bonito. De verdad que sí. Yo vine a dormir como los 3 días bien. Sí, porque es algo que todo el mundo anhela. Oye, Grande Liga es lo máximo. Hay gente que dicen, ah, duró 2 días, eso, 2 días, mano. Pero oye, no todo el mundo, eso es algo maravilloso. Y tú sabes el trabajo que tú pasaste para llegar ahí. Hermano, eso es lo máximo. Oye, yo digo que no juega Grande Liga no sabe lo que es béisbol. Grande Liga es lo máximo que un pelotero se pueda imaginar. Eso es lo más bonito que puede suceder en algo. Y Dios te dio tantas bendiciones a ti. Ponle que durara un día. Pero tú tienes algo que hay peloteros que han durado 20 años, 15 años jugando Grande Liga y no amén. Han llegado ni siquiera a una serie mundial. Amén, amén. Eso así, eso es parte de Dios. Amén. Disculpa que yo diga esto, porque según yo tengo entendido, a ti no te gusta ni siquiera hablar de esas cosas, de que tú tienes un anillo de serie mundial y ese tipo de cosas. Sí. No, pero es bueno que la juventud lo sepa. Sí, sí, gracias. ¿Podría explicar a la juventud que va a ver estos videos, porque nosotros lo subimos esta entrevista a nuestro canal de YouTube de Béisbol Caliente RD, podría explicar Pedro López a la juventud que nos va a ver en YouTube,
¿Qué se siente llegar a las Grandes Ligas después de tanto trabajo? Wow. Es lo que te digo, es algo como que tú te sientas y dices, gloria a Dios. Gracias, Señor. Y lo hice realidad. O sea, se hizo realidad. Porque es un día a día. El gol de que tú llegas a Estados Unidos, tu enfoque y tu meta ahí es jugar Grandes Ligas. O sea, tú juegas diario, tú juegas todos los días, pero tú juegas con un motivo. O sea, yo estoy en la rookie, yo tengo que meter mano porque yo quiero ir para clase A. Porque si tú tienes pelotero detrás de ti, esperando que tú falles, o un jefe esperando que todo el que le vaya mal ahí, lamentablemente, hay que limpiarle, es un negocio, obvio. Pero, wow, si la juventud supiera lo maravilloso y lo bonito que es estar en ese negocio y mantenerse. ¿Sabes por qué yo lo digo? Porque yo veo muchos muchachos hoy en día que quieren lograrlo, que quieren firmar, pero antes de ellos firmar ya están pensando en cosas que aún todavía no han podido lograrlo. No sé si tú me estás entendiendo. ¿Tú me entiendes? O sea, te yo entiendo lo veo, perfectamente. Yo lo veo y de la forma que ellos lo hacen, es lógico que uno entienda, sin uno quizá preguntarle o hablarlo, pero si los muchachos supieran de verdad lo bello y lo maravilloso que es este deporte, aprovecharan cada día y cada momento. Yo quisiera volver otra vez a filmar. De verdad, volver para atrás, tener 18. Porque mira, esto es lo más bonito que, de verdad. La verdad, lo más bello que puede existir ahí, vigor. Tú todavía te ves bastante joven. Te voy a preguntar, ¿qué pasó con Pedro López? ¿Las lesiones fueron el motivo por el cual tú tuviste que dejar tu carrera? Si te digo, yo siempre jugué con lesiones. El pelotero siempre juega con dolor. No hay un pelotero que diga, yo jugué saludable toda mi carrera. Algo hay. Te duele un diente, un brazo, te duele una oreja. Yo batallé con mi hombro desde el principio de mi carrera. No era que pasaba la temporada malo, pero sí siempre tenía mi cosita en el hombro. Después llegó un tiempo que me molestaban las rodillas. Un tiempecito me molestaban las rodillas. Yo no era muy trabajador para fortalecer el área que debía de fortalecerla. Y yo siempre jugué con dolor. Yo no creo que las lesiones me impidieron seguir jugando. Yo creía que podía jugar unos cuantos años más. Pero decisiones personales, familiares, se me abrieron la puerta como coach en el Escogido, a quien yo le agradezco mucho. Recibí esa llamada ese día. Yo tenía ya tiempo preparado para eso, porque yo sabía que venían muchos muchachos jóvenes. Nosotros, la organización de nosotros en el Escogido, tenemos un buen futuro, tenemos muchos muchachos de proyecciones, un buen talento. So, había que abrir la puerta a los demás muchachos. Y yo acepté la propuesta. Yo sé que es una nueva etapa, una nueva carrera, y estamos aprendiendo con Dios delante. Luego de la organización, los White Sox de Chicago, el 21 de mayo te reclamaron los Cincinnati, los Rojos de Cincinnati. ¿Cómo fue esa experiencia para ti, cambiar de equipo? Bien, ya en esos tiempos ya tu mentalidad va cambiando. Tu mentalidad entiende que son 30 equipos. Tu mentalidad, tú como profesional sabes que tú juegas duro y tú no sabes para quién estás jugando, porque en todos los niveles hay muchísimo caos. Especialmente en Estados Unidos, tú no sabes quién te está viendo, tienen que entrar corriendo, salir corriendo. Y se me abrió la puerta de ese equipo. Yo recuerdo, yo estaba en Toledo, en Triple A, y recibí una llamada como a las 6:00 de la mañana. Me llamó la secretaria de Chicago, y me dice, mira, nosotros decidimos hacerlo así, ponerte en huelga, tienes que esperar hasta las 4 de la tarde. Después yo recibí llamada del abogado. Nadie sabía en el play. Nadie sabía eso, ni el manager. Fue algo totalmente impresionante. Ese año yo tuve una tremenda temporada en AAA. Yo batí, después que me mandaron para Louisville, AAA Cincinnati, yo batí como 360 en AAA ese año, cuando ellos me llamaban para Grandes Ligas.
Entonces yo esperé, porque el gerente, el jefe de Liga Menores de ellos, me dijo que tenía que esperar si me enviaban a Grande Liga directamente de Toledo, donde estaba la Triple A de Detroit, o tenía que ir para Triple A. So, yo viajé de Toledo, de Detroit, Michigan, yo viajé para Charlotte y recogí la ropa, y de ahí, como al otro día, volé para Louisville, para Triple A. En ese tiempo, tú estabas jugando para la organización de Chicago en contra de la Triple A de Detroit. Sí, no, nosotros estábamos en Columbus, en el estadio viejo, y Sí, de porque Columbus tú me dices cogimos Toledo es la Triple A de Detroit. de Detroit, exacto. Pero estábamos en Columbus esa noche, y de ahí viajamos a Toledo, que es como 2 horas, más o Sí. menos. Entonces, de ahí jugamos un juego en Toledo, y eso sucedió en la noche. ¿Cómo fue tu paso por la organización de los Cincinnati Reds, los Rojos de Cincinnati? ¿Cómo te sentiste la adaptación de una liga a otra, diferente equipo? Bien, bien, porque tú sabes que, como yo te iba diciendo, ya el tiempo, ya yo tenía 4 años en AAA, yo jugué en AAA 5, 6, 7, ya se iba a ser mi cuarto año en AAA, y la amistad de que tú haces con diferentes equipos, los muchachos, los peloteros, so, fácil. En ese tiempo estaba Edwin ahí haciendo rehab, sanación, y fue fácil, se me hizo fácil. Seguí compartiendo con ellos, hablando, el manager, ya yo lo había visto en contra. Y es lo que te digo, ya tú vas creando amistades en los diferentes equipos. Cuando tú llegas a un lugar, se te hace más fácil. Ahí habían también unos cuantos latinos. Pero esa ciudad es una ciudad muy bonita. Louisville, Kentucky. Muy linda, de verdad que ¿Compartiste con Edwin Encarnación en ese momento? sí, estábamos juntos en Grandes Ligas. Edwin es alguien especial para mí. Su mamá, su papá, que descanse en paz, fueron personas muy importantes en mi vida y yo le agradezco muchísimo a ellos, de verdad que sí. Compartimos juntos, vivimos juntos y tremenda persona, Edwin. Luego de tu paso por a los Rojos de Cincinnati, firma con los... O sea, los Azulejos de Toronto te reclamaron, pasa a esa organización. ¿Cómo te adaptaste a ese nuevo equipo? Bien, al principio cuando uno llega a equipo nuevo, tú sabes que el primer día tú llegas, saludas, pero después ya segundo, tercer día tú empiezas a hacer la mitad de hablar, ah, tú y yo nos juntamos en tal sitio, tú te acuerdas que esto y que lo otro, y es fácil. En el béisbol no hay mucha vuelta, y que ya el otro día tú estás involucrado, como dicen, ya a los 4 o 5 días, porque tú te impuestas a verlo, esa gente. ¿Tú me entiendes? Empieza hacer diferentes conversaciones, cosas buenas y positivas. ¿Con cuáles peloteros que tú recuerdes compartiste en los Azulejos de Toronto? Oh, yo estaba con Alto Luna, Robinson Díaz, también compartí mucho con Aaron Lynn, el bateador zurdo, ¿te acuerdas? Aaron Lynn, que jugaba primera base con los Blue Jays, que después pasó a Seattle y eso lado. Bueno, ¿cuántos muchachos? La mayoría eran gringos, casi todos allá. En el tiempo que yo jugué ahí en Por Syracuse. cierto, qué raro que Toluna no está en el live. Él te envió saludos ahorita. Ah, ese es mi hermano. Mi hermano, mi hermano. Sí. Tu desempeño en los Azulejos de Toronto, ¿cómo fue? Perdón, repite la pregunta. Tu desempeño en esa organización de los Azulejos de Toronto, ¿cómo fue? Bien, ¿Cómo te fue con bien, eso? yo jugué bien ahí, yo jugué muy bien ahí en Toronto, yo incluso fue un tremendo año mío ahí, quizá en número no lo suficiente, yo en una ocasión yo tenía molestia en el hombro y yo me acosté una noche, recuerdo, y cuando me levanté con el brazo como en L. Y perdí como un mes y pico de la temporada, que no podía ni bajarlo el brazo, tenía tendonitis en el brazo. Entonces cuando me hicieron el MRI, Wow. tú sabes que es una aguja grandísima, como así, que te meten para allá adentro,
Y yo perdí después del MRI como, no sé, unos cuantos días cómodo. Y fue un año también un poquito difícil ahí con la lesión mía del brazo. Yo tenía mucha chance ahí, de verdad que sí. Pero yo siempre he sido agradecido de Dios y creo que las cosas pasan por un motivo y no juzgo, yo no juzgo. Yo sé que todo obra para bien. Luego de los Azulejos de Toronto, firma un contrato con los Piratas de Pittsburgh, de Liga Menor. Otro cambio de liga, Americana Nacional. ¿Cómo te sentiste? Bien, ahí. Yo llegué en ese tiempo. Ahí había más latinos que en todos los lados. Es jugar que de verdad que se dio una buena organización, buenos coaches. La pasé súper bien, aprendí muchísimo. Porque ahí también jugué de diferentes posiciones. Jugaba un día Siol, un día Lelfield, un día Ralfield. Perdón, y fue un año muy bueno también. Yo jugué excelente ese año, en el 2008-2009, correcto, sí. Y fue un buen año, de verdad, también. Muy bien. Oye, yo hago amistad donde quiera que voy. Pues yo trato de ser la misma persona, donde quiera que voy, y trato de tratar a todo el mundo bien, porque el mundo da mucha vuelta. ¿Qué pelotero recuerda que compartieron contigo en ese equipo? En los Piratas. Mira, cuando llega a los Piratas, estaba jovencito jovencitico, estaba Tali Marta, acababa de llegar, estaba Gregory, estaba José Taba, estaba mi hermano, estaba Jay González, un amigo mío de Santiago, que era prospecto ahí también. ¿Quién le mataba? Estaba Neo, ¿cómo se llama? Que era segunda propiedad en Grandes Ligas. Yo no recuerdo bien el nombre de él. Y había un muchísimo muchacho ahí que uno compartió muchísimo. Yo recuerdo que en los Piratas jugó Aramis Ramírez, Pedro Álvarez, jugaron en los Piratas. No sé si llegaste a compartir con sí, él. Yo estaba con Pedro Álvarez en ese tiempo. Sí, pues cuando Aramis yo no estaba ahí todavía. Pedro Álvarez, tremendo pelotero. Sí, buen bateador. Sí, tenía fuerza, sí. Dice que donde quiera que vas, amigo, obviamente yo lo sé que es así. El manager, ¿cómo te trató en esa organización? ¿Te sentiste cómodo jugando para el manager que tenía en ese entonces? Sí, era un tipo bien, tranquilo. Tipo que si tú hacías lo correcto, todo estaba bien. Donde quiera que tú hagas las cosas bien hechas, aunque tú no seas un tipo productivo, todo va a estar bien, de una u otra manera, ¿tú me entiendes? El problema es cuando tú empiezas a estar mal, en todos los sentidos, entonces no hay opción que sacarte. Pero todo bien, gracias a Dios. Tú tuviste la suerte, pero hay muchos amigos tuyos que la suerte no le pagó igual, como Constanza, Héctor Luna, Cleto, ese tipo de muchachos así que tenían el mismo de Ángelo Jiménez, que jugando, ganando un dineral en Cincinnati, lo mandaron para AA porque él no le caía bien al manager. Sí, yo jugué en contra de Ángelo, yo jugué ese año en AA. Sí, yo jugué en contra de Ángelo la vez que lo bajaron para AA, eso es correcto, eso es cierto. Eso fue el 2006, creo. Algo así. Yo creo que fue lo mismo 2005, creo. Sí, yo recuerdo de Ángelo estaba ahí en AA, en Cincinnati. Sí, no, hay muchos muchachos que pasan trabajo, que la pasan toda. No importa si sea prospecto o no prospecto. Pero yo, gracias a Dios, nunca tuve problemas con nadie. Sí, encontré coaches que me la ponían un poquito difícil, pero por mi temperamento yo escuchaba y dejaba que las cosas rodaran. Creo que una vez fue que me tocó esa situación y llamé a mi mamá y todas esas cosas, pero nunca, gracias al Señor, tuve ningún inconveniente con nadie, no puedo decirlo. Pero de verdad, gracias a Dios, nunca tuve problemas en mi carrera. Otro muchacho también que, bueno, da la casualidad que con los Piratas, él estaba ya sano, lo mandaron a rehabilitarse, Anderson Hernández, estaba llevando una buena temporada y el manager de la Liga Menores no lo dejó pasar hasta que lo dejaron libre también. O sea, que hay una serie de muchachos han contado su historia. Te hablo de esto porque yo quiero que tú cuentes tu historia para cuando esta entrevista esté en nuestro canal de YouTube, la juventud sepa que no es fácil.
O sea, cuando empezamos la entrevista, tú hablaste un poquito bajito, porque tú vienes de un campo de Moca y ese tipo de cosas. Otros dicen que jugaste un día en Grandes Ligas, pero dile tú a la juventud que no es fácil, pero querer es poder. Sí, no es fácil. Cada quien le va a dar un trato diferente. ¿Tú me entiendes? A cada quien va a encontrar personas que se la van a poner china, como dicen. Otros van a tener la oportunidad de no tener problemas con nadie en su carrera. ¿Tú me entiendes? Pero no es fácil, le pasa mucho trabajo. Que yo no lo he tenido el problema con nadie. Bueno, gloria a Dios, tú sabes. Eso es parte del proceso también. Pero sí se pasa mucho trabajo y ellos lo saben. La juventud lo sabe porque todo el mundo lo dice. ¿Tú me entiendes? Gente que tiene más tiempo que yo en Grandes Ligas, que son caballos. Lo han dicho también, que han pasado mucho trabajo. Que yo no lo haya pasado así de la forma que he tenido problemas con coaches o otra cosa diferente, no significa que no lo han pasado, que no se va a pasar trabajo. Gloria a Dios. Eso es así. Luego de tu paso por la organización de los Piratas, firma con los Nacionales de Washington. ¿Podría contarnos ese otro proceso en tu carrera? Bien. Yo empecé ahí en AA con Washington, o sea, algo que me sorprendió después de tanto tiempo ya, pero a veces tú no puedes controlar, tú tienes que controlar lo que tú puedes hacer, no lo que el otro tiene en mente. Yo fui un tiempo ahí a AA, como un mes, mes y medio, dos meses, creo, menos. Ellos tenían unos prospectos ahí, David Espinosa, Gracio Leto. Ese fue el año que firmaron a Strasburg, el pitcher. Yo viví esos buenos momentos, donde quiera que ese muchacho iba a pichar. Sí. Ya tú sabes. Eso era récord de fanático. Sí. Ahora yo estaba, me reía cada vez que iba a pichar en mi rol y me daban. Era 100, mi hermano. Oiga, eso es algo histórico. Desde el primer inning hasta que se apiaba. Si eran 6 innings, eran 100. Lo más bajito era 98, 99, 97, 100, 101. Eso era algo increíble. Y 1500 periodistas donde quiera que iba a pichar. Sí, entonces hasta en el hotel. En el hotel era un problema también. ¿Me entiendes? El hotel para ese tipo entrar era un lío. Porque era el tipo un fenómeno. El tipo un fenómeno, óigame. Cuando ese tipo soltaba la pelota, la bola sonaba. De verdad que sí, yo nunca había visto algo así. Entonces una curva 360, sí. Eso era algo fenomenal. Él vino a Cleveland una vez y hay un ser humano el cual yo quiero mucho, que lamentablemente ya no está con nosotros. Mi compadre Andy Marte se enfrentó a él y me dijo que él no vio la bola cuando ese hombre le pichó. No, te estoy hablando. El tipo era difícil, muy difícil el tipo. Y ahora está el más difícil todavía porque ya aprendió a pichar. Yo lo vi aquí en Grandes Ligas, yo sé exactamente lo que tú dices. ¿Cómo te sentiste tú? Hiciste tu sueño realidad. Jugaste Grandes Ligas, tiene un anillo de serie mundial. ¿Qué experiencia tú le puedes pasar a un ser humano que tú quieres mucho, que tengo entendido que tiene un hijo, que está jugando béisbol igual que tú? ¿Qué consejo le das tú a tu hijo de cómo jugar el béisbol, en disciplina, en comportamiento, en todo en general? Bueno, mi hijo sabe que yo día a día vivo encima de él, tratando de hablarle lo mejor, tratarle de ser honesto y decirle las cosas como son. Porque déjame decirte algo, en este negocio hay algo muy importante. Que tú como pelotero, si no reconoces las cosas malas y negativas, tú no vas a progresar. O sea, esto es un negocio que todos los días tú tienes que ir eliminando lo poquito negativo para tú poder avanzar, porque este es un juego que se falla más de lo que tú haces. O sea, este deporte, si tú coges mi turno y fallas 700 veces y da 300 y tú bateas a 300. Correcto. ¿Me entiendes? O sea, 100 turnos, 30 hits. O sea, tú fallas más, tú estás por encima de un 70% de fallar que de hacerlo bueno. Yo siempre vivo encima de él diciéndole que tienen que trabajar. La clave
para tú lograr todo en esto, el trabajo, la humildad, la honestidad, el enfoque. Y él sabe que siempre yo le voy a decir lo mismo, trabaja duro. Diario, mañana, día, noche, trabaja duro. Dios te dio la habilidad, Dios te dio el talento, pero tiene que trabajar. Y él sabe que lo amo y lo adoro, que es mi vida. Él tiene la gracia de Dios y la bendición de que te tiene a ti, que ya tiene la experiencia, porque se te olvidó algo. Las amistades en este negocio son un factor determinante. Él lo sabe. Yo hablo mucho. Yo y mi hijo tenemos... Oye, yo y mi hijo parecemos hermanos. El niño mío es muy educado. Su madre lo ha educado muy bien. Sus abuelos allá en Estados Unidos han sido lo máximo con él. Mi niño muy educado y él sabe, yo converso muchísimo con él, él me entiende, yo lo entiendo. Si hay algo que hay que arreglar, se arregla de una vez, no hay enojo, tú me entiendes, pero mi hijo es muy educado y sabe, yo hablo mucho con él respecto a él. ¿Cómo lo ves tú? Desde el lado de tu experiencia como beisbolista de Grandes Ligas, ¿crees tú que algún día podemos ver a tu hijo en Grandes Ligas, Dios mediante? Esa pregunta me la han hecho muchísimas personas, en live, periodistas, amigos. Yo escucho mucho lo que dicen mis amistades, que lo han visto practicando, que lo han visto jugando. Ellos le ponen su valor a él. Yo como padre nunca, siempre me... he tratado de estar a mi distancia para hablar de mi hijo. Porque a veces tú hablas bien de tu hijo, sintiéndote orgulloso, y gente te dice, baboso, porque es tu hijo, esto y lo otro. Yo estoy esperando que llegue el momento de él. Yo sé las habilidades que él tiene, yo sé lo que él va a hacer en Grandes Ligas, con el favor de Dios. Entonces yo estoy esperando que él haga sus cosas que tiene que hacer, para entonces así yo poder no tener miedo de hablar. Yo no tengo miedo, porque eres mi hijo y yo sé lo que él tiene. Pero muchas personas lo ven, muchas personas lo comparan con peloteros que ahora mismo están en Grandes Ligas haciendo cosas buenas. Pero como yo te digo, yo como padre estoy esperando su momento, que Dios le brinde su oportunidad y para que la gente vea el talento que él tiene. Volviendo a tu carrera, luego de la organización de Washington, tú jugaste Liga Independiente aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te adaptaste, Pedro? No, tú te adaptas. El proceso de tu jugar Liga Independiente, tú te adaptas, porque tú vienes con muchos golpes, tú vienes con altas y bajas de Liga Menores, Grande Liga, y te encuentras un montón de cosas que tú tienes que afrontar a día a día. Ya cuando tú llegas Independiente, ya tú eres un tipo que sabe que es Independiente, y que tú sabes que tú dependes de una llamada de un día. So, Independiente, tú tienes que estar más ready que hasta la misma Triple A. Porque Independiente tú vas a encontrar gente que tiene 10 años en Grande Liga, 8, 6, que prefieren ir a la Independiente y no ir a Liga Menores a coger esos viajes. So, yo me sentí bien. La Liga Independiente es una liga muy buena, la Atlantic League, yo jugué. Y me sentí cómodo, aprendí muchísimo también. Y es una liga muy buena. Y uno se adapta a lo que yo te digo, toda adaptación. Luego de haber jugado aquí con los Bluefish, ¿seguiste en República Dominicana con tus Leones del Escogido? Sí. Siempre estuve ahí. Yo le agradezco muchísimo a ellos. Duré 1 o 2 años sin jugar en ningún lado. Siempre me mantuvieron presente. Siempre me mantenían ahí. De ahí he aprendido muchísimas cosas también. ¿Qué recuerdas tú de tu tiempo en el play con Frank Thomas? No, tú sabes que uno mayormente así ya con esos caballos, uno mantiene su distanciamiento, tú sabes. No es que son personas quizás más importantes que uno, pero mayormente en este juego hay una palabra que se llama respeto. Hola, ¿cómo está? Bien, okay, porque esas personas ya a esos niveles así tienen otra mentalidad. Trabajan, se enfocan, tú sabes, mayormente ellos hablan con uno, relajan con uno, pero hasta un distanciamiento, ¿tú me entiendes? No es lo mismo que yo agarrar y ponerme a joder con Timo, con Pablo Zuna, perdón,
y esos muchachos, pero bien, una tremenda persona. Incluso nos tocó un año en Triple A de rehab, cuando él empezó a joderse de los pies. Y ese tipo, buenísimo, un vacilón. Muy bueno cuando la hacía. Sí, qué bueno. Diferente a Barry Bonds. Barry Bonds no es fácil, según tengo escuchado. Cuéntame, ¿cómo te trató y cómo te sigue tratando la organización de los Leones del Escogido? Bien, lo máximo. He cogido, tengo muchas cosas, como lo he dicho y lo seguiré diciendo, muchas cosas que agradecerle. De verdad he aprendido bastante, escuchando, mirando. El Escogido tiene muchos muchachos jóvenes en el staff, con muchísima experiencia. Oye, una experiencia increíble. Yo lo escucho, aprendo, escribo. Con muchachos que están en Estados Unidos, ya por los niveles de clase A, de doble A, las rookies, ya que tienen muchísimo más conocimiento que yo en cosas de organizaciones. Y en muchísimas cosas más, porque uno aprendió el béisbol, pero uno lo aprendió por habilidades y dones de Dios. Pero yo no he tenido la oportunidad aún de trabajar en organizaciones. He tenido ofertas y he tenido las oportunidades, pero aún no. Porque quiero dedicarle a mi hijo lo más que pueda en el nombre de Jesús. Pero al Escogido yo le agradezco todo, de verdad. Muchísimas cosas de mi carrera le agradezco a ellos. Me brindaron mucho apoyo en un momento que de verdad yo pensaba otra cosa y me apoyaron, me ayudaron en el sentido que no tenía trabajo y siempre estaba ahí. Y he estado ahí, gracias a Dios, y voy a seguir aprendiendo de todo ello. ¿Sigue trabajando con los Leones del Escogido? Sí, gracias a Dios estamos ahí, estamos fajados, esperando con Dios adelante el 30 de octubre. Quiera Dios que así sea, que esta pandemia en el nombre de Dios se termine. Amén, amén. Es difícil lo que está pasando. ¿Contempla a Pedro López quizá en un futuro verte como manager de la Liga Invernal? Si me dan la oportunidad, sí, con el favor de Dios, es algo que yo siempre he anhelado. Te voy a ser sincero, no estoy desesperado, porque yo sé que hay que hacer la fila. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo no soy de la persona que me creo más sabio que nadie. Ya seguiré aprendiendo, escuchando, viendo, escribiendo. Cuando llegue mi oportunidad, ese va a ser el momento que yo tengo que aprovechar y meter mano. Y de verdad, si un día aparece en el nombre de Jesús, yo voy a estar preparado. De verdad que sí. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Tengo entendido que tienes una academia, tiene varios muchachos ya que tú le ves potencial ya para firmar en para grandes ligas. Sí, yo tengo una academia, tengo niños desde 5 o 6 años en adelante, ya los más grandecitos que más o menos se van desarrollando, uno le va poniendo un poquito más al sazón, como dicen. Sí, hay muchos muchachos, si tú sabes que el país de nosotros está lleno de muchachos talentosos, muchachos que si se le diera la oportunidad con 17, 18, 19 años, yo creo que pueden enseñar muchas cosas, pero sí. En la academia tenemos muchos muchachitos buenos y que se van desarrollando, esperando que si un día le dan la oportunidad de ser profesional, la aproveche. Por ahí hay un amigo tuyo, parece que tú le atrapabas muchos roletazos. Pedro Liriano, las manos más malas que he visto. Ah, hermano, bendiciones, Liliana. Ellos han Sí. entrado todos por ahí. Déjame saludar a un amigo mío que está por ahí. El capitán de los capitanes de New York, Derek Jeter le llama Jairo. Saludos, saludos, Jairo. Jairo Ezequiel, lo más duro que hay en el Bronx. Y en la Liga de los Mojanos los domingos. Liriano se ríe ahora. Saludo a Adalí Rosario, Stephanie Rosario, Elsa Rodríguez, Eury Rosario, Juan Luis Rosario, gracias a todos por el apoyo. Michael Martínez La Pelusa, gracias. Bendiciones.
Mira, por ahí un propuesto que va a ser muy bueno. Se llama Adrián Plasencia. Oíste, ese muchachito va a ser muy bueno. ¿Pertenece a Washington por casualidad? Él firmó con Anahai. Él es de la Academia de Chapita, en Santiago. Ese muchachito tiene muchas cosas que enseñar. ¿Cuál es el nombre por ahí? Adrián Plasencia se llama. Para la entrevista el año que viene, con Dios delante. Con Dios Cuando delante, que juegue. así sea. Exacto. Va a ser Sí, muy bueno. Él gracias. es de una academia de un amigo mío. Yo anhelo, también anhelo entrevistar a tu hijo, Dios mediante. Amén, eso será. Así será. Con Dios delante. Cuando yo Tiene un esté buen con él en Nueva York. padre, tiene un buen padre. Y Amén, si amén. aprende de ti, estamos seguros que Dios mediante lo vamos a ver pronto en los play de Grandes Ligas. Amén, así será. Andamos en eso. Estamos Yajaira fajados. Peña, New Jersey, gracias, saludos, bendiciones, mi hermana. Pedro, ¿qué te digo? No te quito más tiempo porque sé que tu tiempo es bien valioso. Te doy las gracias por compartir todas tus experiencias con nosotros. Como te dije anteriormente, estas entrevistas van para nuestro canal de YouTube de Béisbol Caliente RD, también en Instagram, Béisbol Caliente RD. Gracias por seguirnos. Dale un mensaje a tu fanaticada que nos sigan, que esto es un proyecto nuevo y queremos llevar lo mejor de nosotros. Amén, amén, señores. Sigan Béisbol Caliente. Un buen hombre, un buen amigo. Te quiero dar las gracias a ti. De verdad, estamos aquí cuando tú quieras, que queramos hablar de béisbol, dialogar. Tú nada más me escribes con tiempo. Dios te bendiga mucho. Gracias a los que se conectaron. Que Dios les siga bendiciendo y que recuerden que fuera de Dios no hay nada. Que Dios es todo. Que tratemos de buscar más de Dios, menos del hombre. Entonces, le deseo lo mejor a todos, que Dios le bendiga. Saludo a mi hermanita que está por ahí, Marlene, que la amo y la adoro. Saludo a la Melaza que está por ahí, mi amigo también. Y a todos, que ya tú sabes, mi hermano mío, estamos a la orden, Dios te bendiga mucho. Amén, Pedro, envíale un mensaje final ya a nuestra querida República Dominicana y al mundo en general, porque hay gente de todos los países que se conectan aquí con nosotros y nos ven en YouTube. Por esto del coronavirus, por favor, que debemos cuidarnos todos y cuidar a nuestra familia. Envíame un mensaje final, por favor. Sí, no, ellos saben la situación que estamos viviendo, una situación difícil, de verdad que algo bastante duro que estamos viviendo nosotros, especialmente los dominicanos, todos los queremos coger la chelcha, tratemos de cuidarnos, tratemos de estar más en familia, en el hogar, no es fácil ver la hora de la verdad, incluso aquí mismo en Dominicana, tú sabes la situación ahora mismo que se está viviendo, volvieron y pusieron los toques de queda. Y en los países extranjeros, yo veo que por lo menos respetan más las cosas, tú sabes, pero nosotros de verdad que debemos de entender y respetar las leyes. Yo les exhorto que seguir en oración, seguir creyéndole a Dios. Yo sé que algún día todo va a parar. Y a todos los dominicanos que se me cuiden, que cada dominicano que uno pierde por esta pandemia. Es algo bien fuerte y difícil porque eso es algo que de verdad nadie lo entiende, pero Dios sí tiene el control y todo va a salir bien en el nombre de Jesús. Pedro, gracias, gracias por tu tiempo. Bendiciones, hermanos. Gracias de todo corazón. Señores, esto es Béisbol Caliente RD, un servidor Pedro Rosario con una estrella, Pedro López, estrella en el béisbol de las Grandes Ligas y estrella como ser humano. Gracias, que Dios te bendiga, mi hermano. Que te bendiga más, Pedro, cuídate, bendiciones.